Agradecemos que esta mañana nos acompañe aquí en el estudio de México Al día el doctor José Alberto García Aranda. Él es director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, una gran institución. Quiero decirles una gran institución que tiene este país. Doctor, qué gusto que esté aquí en México Al día. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido doctor. Gracias. Y la idea de que esté usted aquí es porque Recientemente dieron a conocer un programa que nos ha parecido muy interesante por todo lo que implica, que es Sigamos aprendiendo, y sigamos aprendiendo dirigido a los niños, que son muchos los que se recuperan, los que se están tratando en estos momentos de alguna enfermedad ahí en el Hospital Infantil Federico Gómez. Sí, así es, este es un programa que tiene ya funcionando alrededor de hace 12 años. Uh -huh. Y esto se empezó a generar y evidentemente ahora ya está en su madurez. ¿Qué significa esto? Los niños que tienen alguna enfermedad crónica, que son prácticamente todos los que vemos en el hospital, eh, en ocasiones están internados por uno, dos o más meses con el objeto de que no pierdan la, eh, la escuela con el objeto de que sigan activos dentro de sus clases, la Secretaría de Educación Pública tiene maestras en el hospital y nosotros tenemos una pequeña aula, o teníamos una pequeña aula, ahora tenemos algo mucho más importante, en donde los niños recibían las clases que deberían de tomar en la escuela para ese año de escuela que estaban cursando. De tal manera que cuando salían de alta se llevaban sus calificaciones. Con todo lo que habían hecho en la escuela y llegaban a la escuela original y ahí se las revalidaban. De tal manera que no perdían el tiempo estando en el hospital y esto también servía de un aliciente para ellos para que no estuvieran aburridos, nada más ahí sentados reciben su tratamiento. Es un esfuerzo que se está haciendo entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Iniciativa Privada. ¿Qué tan importantes son esos esfuerzos? Bueno, definitivamente el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública es el principal. Claro. Sí, porque ellos proporcionan las maestras okay. y proporcionan también los libros y lo que se requiere para que los niños estudien ahí. Claro. La Secretaría de Salud lo que ofrece son los espacios y desde luego los alumnos. ¿no? Claro. Eh, ahora, la, inici la iniciativa privada acaba de, de iniciar sí. con nosotros un programa. Muy interesante dentro de esta aula que se llama Sigamos Aprendiendo, en donde la, le pusieron tecnología de punta para que los niños estuvieran estudiando más cómodos. ¿Qué tipo de tecnología, doctor, y cómo eh, los niños reciben ese tipo de tecnología también ahí dentro del hospital? Bueno, primero se hizo una aula muy cómoda, eh, con mucha luz y con todo lo que, lo que se requiere. Y la empresa Samsung, que es la que hizo el donativo, puso un pizarrón interactivo y luego dieron una cantidad de tablets suficientes para que cada niño tenga uno de estos equipos y, lo, y un profesor desde el pizarrón puede estar dirigiendo toda la actividad de aprendizaje de los niños a tablets a través de tecnología moderna. Que yo creo que es hacia donde debemos aspirar que los niños vayan en todo el país. Ahora, perdón, este proyecto no es nuevo. Han habido anteriormente algunos otros, ¿no? Bueno, no, es este que le digo, sigamos aprendiendo, que tiene 12 años, pero que venía con los profesores y clases tradicionales. Ahora la novedad Ahora es la, la introducción novedad. de la tecnología. Exacto. Doctor, por ejemplo, sabemos que se tratan en esta institución enfermedades como el cáncer. Enfermedades como deficiencias hepáticas eh, muy severas para los niños. ¿Cuánto llegan a estar internados estos niños en el hospital Federico Gómez? Todo depende del padecimiento y las complicaciones que pueda tener el padecimiento. Eh, probablemente un niño que llega con cáncer, que se diagnostica por primera ocasión, puede estar internado en promedio nueve días. Claro. Pero si, el, si se complica... O, si resulta ser algo mucho más delicado, puede extenderse la, la estancia en el hospital a meses. Y hasta años, a veces. No tanto años, ¿no? Este, es muy raro el paciente. Por incidente, dura, ¿no? Pero entran y salen, entran y salen. Entonces, el niño que está ahí por más de 15 días es que se está incorporando a la escuela y de esta manera que siga sus estudios en el hospital. Doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí en México al día, sobre todo para dar a conocer esta importante labor, como usted comentó, entre la Secretaría, la Iniciativa Privada, e impulsar el desarrollo, no impedir el desarrollo de los niños mexicanos. Sí, que la enfermedad no sea un impedimento para, para aprender y para no perder la escuela tan importante que es esto, ¿no, doctor? Desde luego. Yo doctor, les agradezco su no, invitación. Muchísimas gracias, que pase un gracias excelente día.